أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. En el último programa, con este versículo, expliqué que Jesucristo, la paz de Dios sea con él, ha fallecido. Porque Allah Ta'ala dice en este versículo que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es un mensajero, y antes que él, todos los profetas han fallecido. Los no Ahmadis creen que Jesucristo está vivo en el cielo, Dios le llevó al cielo y él vendrá acerca del fin del mundo. La palabra que Allah Ta'ala ha utilizado para mencionar muerte de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y todos otros profetas es khalat, que significa que han fallecido. Pero los no Ahmadis dicen que kad khalat significa pasar por un lugar. Para mencionar que cuando se utiliza esta palabra para un ser humano, sin ninguna referencia, siempre significa la muerte, que ha muerto, ha fallecido. Referencia significa, alguna vez se dice que alguien pasó por tal lugar. Cuando junto a esta palabra no se da ninguna referencia del lugar, solamente se utiliza esta palabra para un ser humano, siempre significa que ha fallecido. Para aprobar esto, voy a presentar unos cuantos ejemplos de utilización de esta misma palabra en el Sagrado Corán. Primer versículo tenemos en Sura Al-Baqarah, que es segundo capítulo del Sagrado Corán. Allah Ta'ala dice: Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Son un pueblo que ha pasado. Para ellos será lo que ganaron y para vosotros lo que ganéis. Y no seréis interrogados sobre lo que ellos hicieron. En este versículo, Allah Ta'ala ha utilizado misma palabra, kad khalat, y el significado de esta palabra es que han pasado. Significa sus épocas han pasado, que no viven ahora. En capítulo Yunus, que es décimo capítulo del Sagrado Corán, Allah Ta'ala dice: فَهَلْ يَنْتَذِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَنْتَذِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَذِرِينَ. Número de versículo es 103. ¿Qué esperan ellos salvo algo similar a los días de castigo que sufrieron los que murieron antes que ellos murieron? La palabra es alladina khalau. Khalau es una forma de misma palabra khalat, o khalat es una forma de misma palabra que su raíz es ha, lam y wow. ¿Qué esperan ellos salvo algo similar a los días de castigo que sufrieron los que murieron antes que ellos?
murieron. Jalao significa murieron. En el capítulo Ar-Ra'd, número de capítulo es 13 y número de versículo 31, Allah Ta'ala dice, utilizando misma palabra, كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ. Así te enviamos a un pueblo antes de cual otros pueblos antecedieron. Antecedieron los pueblos, es decir, pasaron, murieron, antecedieron, que ahora no viven, significa que han fallecido. Allah Ta'ala dice en el capítulo An-Nur, número de capítulo 24, número de versículo 35, وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Os hemos revelado signos manifiestos y el ejemplo de los que fallecieron antes que vosotros y una exhortación para los que temen a Dios. Misma palabra, خَلَوْا significa murieron, fallecieron. Además, Allah Ta'ala dice en el capítulo Ha Mim Sajda, número 41 y número de versículo 26, وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَكَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. Y les asignamos compañeros que hicieron que les pareciera atractivo lo que había pasado antes ante ellos y lo que tenían delante de sí. Y el juicio se dictó contra ellos de igual manera que se dictó respecto a los pueblos que les precedieron. La palabra es kad halat, que significa que precedieron, les precedieron, que ahora no viven, han fallecido. Sura Al-Ahqaf, número de capítulo 46, número de versículo 18, Allah dice: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. Significa: pero hay quien dice a sus padres, vergüenza para vosotros, me amenazáis con que naceré de nuevo cuando ya han fallecido generaciones antes de mí. Han fallecido. Pues en estos ejemplos está claro que cuando la palabra jalá o jalau o jalat se utiliza para un ser humano sin ninguna referencia del lugar, país, calle, ciudad, siempre significa que han muerto o han muerto.